Los sectores estudiantiles de la región convocaron a la marcha Carabobo Despierta, la cual respaldaron varios sectores de la colectividad. De un llamado a todas las fuerzas vivas y sociedad civil a que se unan a nosotros, a la juventud y a los estudiantes, a que marchen con nosotros el día 12 de febrero. La actividad forma parte de la convocatoria nacional hecha por Voluntad Popular a todos los sectores del país para protestar contra el gobierno por considerarlo responsable de las crisis que se viven en la nación. Algunas de ellas, como la del papel periódico o la inseguridad. Llevando a cabo maniobras económicas e imponiendo multas para doblegar líneas editoriales críticas y autocensura en los medios privados. Reiteraron la intención pacífica con la que quieren desarrollar la marcha y exhortaron a la sociedad civil a sumarse a la actividad que partirá desde la sede de El Carabobeño y finalizará en el rectorado de la Universidad de Carabobo. La rectora Jessy Divo apoyó el recorrido que se llevará a cabo este miércoles. Queremos ratificar el apoyo que siempre desde la universidad hemos dado a nuestros muchachos cuando se trata de protestas pacíficas, por lo que protestan los jóvenes o lo que reclama la juventud, es exactamente lo que estamos reclamando muchos venezolanos. Un grupo de estudiantes se mantiene en vigilia en la urbanización Prevo de Valencia para exigir la liberación de sus compañeros detenidos en Táchira. Cuando el gobierno nacional decida liberar al último estudiante sin cargos y sin problemas, ahí levantaremos nuestra protesta. Llamaron a los habitantes de la ciudad a acompañarlos en su causa y ser partícipes de la protesta que realizan.